el sonido de los pájaros, había determinado un momento en los que al hacer una pregunta Se paraba. se paraban. Era impresionante. Eso está ahí en los vídeos, es decir, que no inventamos nada. Entonces, ahora tengo esa sensación de unos hay silencios que son casi hirientes, son raros. Inquietante. Sí, ¿No te son. piensas que es un silencio raro? Silencio raro. Como si nos fuera a sorprender algo, Como si nos fuera a sí. sorprender algo, No quizás. lo sé, no lo sé, pero son sensaciones extrañas. Yo tengo todos los vídeos de Estamos alrededor, pero no quieren decir nada. Están tranquilos. Pues bueno, vamos a ver. Puede suceder a lo mejor que se manifiestan delante de ciertas personas y de otras no, por alguna razón, tal vez. Bueno, hay ciertas personas que tienen una Porque tienen más negatividad, sí, sensibilidad, menos. y esas entidades no se manifiestan, pero no es lo usual. No es lo usual, hay gente más negativa, y ellos a lo mejor como nosotros, hay personas que no las conocen y te caen mal, o te caen muy bien, pero siempre las Sí, conocen. es una cuestión de piel, ¿no? Exacto, pues yo creo que ellos lo mismo, ¿no? A ellos lo que les falta es el cuerpo físico. Yo pienso que tienen las mismas sensaciones. Yo digo, como decía, y no me cansaré de repetirlo, don Germán de Albumosa, son inteligentes. Por eso todavía, y me da mucho coraje, que profesionales de este mundo del misterio, tanto aquí en España como en los Estados Unidos, llamen psicofonías, que psicofonías no son, que no son voces de la mente lo que registran las grabadoras. Yo lo he llamado psicofonía en Son algún momento, canciones. ¿verdad? Entonces, Claro, al pero. principio, ¿por qué? Porque sí es cierto también que hay gente que se sugestiona mucho Claro. y cree oír cosas que en Claro. realidad. Exacto, lo que pasa es que la grabadora no Y otra cosa son las registraría parafonías que nunca. realmente Exacto. sucede. Claro, es lo más parecido ¿Verdad, Antonio? a Al la voz principio. humana, la parafonía. Entonces, don Germán de Albumosa bautizó esas voces o las llamó parafonía y no psicofonía, lo demostró claramente. Susana, Más que se escucha, no. oye, oye, Yo quiero que me cuentes qué es lo que sientes. Yo quiero, no, yo de verdad, quiero que porque me cuentes lo que sientes. ¿Sientes que hay alguien detrás? ¿Sientes que hay alguien que te, no sé, que te está hostigando? ¿Sientes una sí, yo sensación siento. rara? ¿Te sientes en peligro? ¿Qué sientes? No, en peligro no, sino que siento como presión. Me entra, además, cuando hay una presencia en concreto, me entra como electricidad, se me pone los vellos de punta, una presión aquí. Lo escucho, llevo escuchando ya un rato por ahí atrás y que me. Quizás se ceban contigo porque saben que eres sensible. ¿Puede ser? Sí. Sí. Habrá gente que sea más sensible que otra Exacto, menos, exacto. que tenga más predisposición a Pero sentir no es cosas. fácil llevarlo, ¿No? ¿no? es fácil llevarlo. Pues llevo ya un rato escuchando ahí atrás y me están poniendo nerviosa, me pone Sí. nerviosa. Vamos a ir moviendo. Quien me sigue no anda en tinieblas. Palabra de Dios. Silencio de la. Y presión la cabeza. Yo escuchaba, te juro que yo he escuchado hablar. No, 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 yo es que llevo ya un rato escuchando, pero ¿La no habéis entiendo lo escuchado que hablar? dice. ¿La habéis escuchado hablar? Algo como un silbido. No, sí, como que cuchichear. Sí, pero Sí. he escuchado hablar a Pero que una no se persona. entiende, yo no lo he entendido. Vamos a escuchar decir que ¿Sí? Dice algo, pero no lo entiendo, ¿eh? Vení. Una mujer arriba. Ay. Ahora sí.
Ya está, ya está. Ya está. ¿Subo? Sí, sí. ¿No ves el frío que hace aquí? Mira. Yo tengo una tele, ya. Ya está, ya está. Es que lo he escuchado. Chiquilla, pero ¿sabes por qué quiere que lo ayudemos? Vamos a relajar. ¿Tenemos que ayudar? ¿Hay alguien aquí con nosotros que quiera manifestarse? ¿Puede dar un golpe? ¿Escucha las palomas?
Fica fácil, María Luna, podría hacer preguntas y un intervalo de un minuto más o menos entre pregunta y pregunta. O decir que se manifieste, etcétera, etcétera. ¿Qué me habéis dicho de mí? María, si estás aquí, ¿puedes dar un golpe? ¿Hay otra persona que no sea María? Si no eres María, ¿puedes dar un golpe? Tengo una lucecita blanca por detrás de mí. María. Manifiéstate. ¿Estamos molestando? ¿Lo he escuchado? Sí, abajo. Acabamos de volver abajo y se le ha dado un mentir. ¿Y eso crees que sí que molestamos? O sea, ese golpe significa que le estamos fastidiando. ¿Que no quiere que estemos aquí? Puede ser. No, ¿qué te pasa ahí? Nada, que estoy pensando lo del golpe. No sé si ahora sí o no. Preguntamos de nuevo que diga un golpe sí o dos golpes no. Vamos a subir al campanario mientras el resto del equipo está en la sala de espera. Se puede comprar una escalera de caracol. ¿Te quiero hacer una pregunta? Está atado el tordo ese de la calle. Está el tordo de la calle. Sí, podemos pasar. No sé si estaba la puerta cerrada, la última vez
Sí, pero bueno, vamos a intentar. Es la costumbre, como he dicho antes, se mueve mucho. Subir al altar, o sea, subir aquí al campanario. Hombre, se ven plumas. Sí. Pero... madre mía, sí que es larga. Sí. La puerta, como se puede comprobar. Hace calor aquí. Está cerrada y hace mucho calor. Tenemos el techo de la iglesia aquí mismo. Era costumbre soltar las palomas justo después de la ceremonia. Mira. Aquí están. Dale una pata que salen a volar. No hay que espantarlas. Esto. Ahí están las palomas. Era la costumbre. Déjala echándolas ya. Está niebla. Su padre porque es, algo que es físico. Su padre es físico. Y es persona de ciencia. ¿Qué? Tu padre es químico y profesor de química. Fíjate, o sea, un científico. Y vamos, ya él sabe perfectamente en mi casa que hay alguien, porque además por las noches estamos todos acostados y se escucha perfectamente en una casa, que está aislada, no hay vecino, no hay vecino arriba, ni abajo, ni a los lados. Y se escucha los hombres arrastrarse, las sillas. Notamos un olor así muy extraño, que yo, ¿verdad? Me llevo una amiga que me continúa la tienda.